Hoy vamos a utilizar mi cámara Nikon de 5500 con un objetivo IRIX de 15 mm. Le vamos a poner un filtro de densidad neutra de 10 pasos. Los valores de configuración de la cámara van a ser ISO 100, apertura de diafragma f/18 y un tiempo de exposición de 30 segundos. Ya tengo varios vídeos explicándoles el uso de los filtros de densidad neutra. En este caso, por la hora que quiero hacer la fotografía, aún la luz ambiente está demasiado fuerte, necesitamos impedir que el exceso de luz entre en el sensor de la cámara. Por tanto, nos vamos a ayudar usando un filtro de densidad neutra de 10 pasos y cerraremos el diafragma de la cámara hasta un valor de f/18. Evidentemente no es un valor muy apropiado, ya que lo ideal sería que lo tuviéramos a f/4, que en mi opinión es el punto dulce de nitidez de este objetivo. Y aquí tenemos el resultado. La verdad que el encuadre escogido no es el más maravilloso del mundo mundial, pero para mostrarlo como ejemplo, pues nos vale. Como podéis observar, se nota el aspecto de agua sedosa. Y en especial en la zona de los rápidos. Hoy he madrugado y me dispongo a subir al Valle de Nuria. El valle se encuentra en los Pirineos dentro de la provincia de Gerona. Está situado a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar. Para subir a Nuria, he optado por coger el ferrocarril de cremallera de Vía Estrecha que parte de la estación de Rivas de Freser. Bien, pues ahora estoy en el teleférico subiendo hacia la cumbre. ¡Qué bien se oye! ¡Qué sonido más envolvente tengo! ¡Eco! La verdad que el lugar es increíblemente precioso y me encanta el sitio. Esto es la naturaleza pura. Bueno. Salvando pedazo hotel que tiene aquí los, supongo que salvando los religiosos. Hay una iglesia muy bonita, muy antigua, y el lago es espectacular. He hecho bastante fotografías, he hecho incluso un timelapse, pero me falta, no sé, mucha luz, mucho sol. Faltan nubes para dar un poquito más de dramatismo a esto. Hostia, ¿cómo vibra esto? ¿Cómo vibra? Bueno, hoy voy a aprovechar y les voy a mostrar un poco el paisaje. Bueno, pues ahora voy a empezar a hacer un time lapse de la zona del lago. Vamos a ver qué tal queda.